Tenemos un pedido, Gustavo. Muy bien. ¿Qué vamos a preparar? Hoy lo que vamos a enviar es esta pastelería divina, que es en base a un petit gâteau de frutos rojos y cítricos, otro de chocolate, otro que tiene también aromas a naranja, mandarina, maracuyá. Ah, son texturas muy distintas, un bombón con un relleno de chocolate blanco. Muy distinta para que el cliente disfrute de esta increíble pastelería. Me encanta la pasión con la que lo describís. Así es, sangre pastelera. Saco la caja y me contás un poquito. Lo que vamos a enviar es, en este caso tenemos este producto que es de frutos rojos, son texturas distintas de frutos rojos, en base a una masa quebrada, tenemos un dulce de frutos rojos en la base, después hay una trufa de chocolate con leche y frambuesas, después ese domo, es un domo de un cremoso de frambuesas también, tiene unos nips de chocolate, es un baño. Ahora lo vamos a ensamblar y vamos a ver cómo vamos jugando con esas texturas, si le parece. Dale. Lo que vamos a hacer es, tenemos ese glaseado rosa que vamos a bañar esta mousse o este cremoso de frambuesa. Tenemos una base que tiene esa trufa, previamente es esa masa quebrada en base a harina de almendras. Tiene una trufa y tiene de base de esa trufa de frambuesa de choco leche, tiene un dulce de frutos rojos también. Okay. La idea de la pastelería para mí es jugar con esos cinco sentidos, mi amor, es así. Que uno puede descubrir texturas, aromas, perfumes, crocantes. O sea, desde que uno saca la caja, uno ya huele y huele aromas, chocolate, frutas y demás, que es muy interesante. Desde lo visual también jugar un poco con lo crocante, los brillos, lo que son las masas. Y después en lo que es sentidos, nada. Te encanta, como, ¿no? Hay que relacionarlo así. No te ofendas si te interrumpo cada tanto porque no, se nota la pasión. No hay ningún problema, amor, usted puede interrumpir. ¿Y desde chiquito quisiste ser pastelero? Desde que, sí, mi madre, mi nona. Trabajá nomás, ¿eh? No. Sí. Mi madre, mi nona, es de familia pastelera y lo fui como era domingo, sábado. Mi madre, desde que nací, tengo el ruido de las batidoras incorporado ya desde la panza, creo yo. Pero me gusta mucho. Eso de lo que es la pastelería, los sentidos, lo que es la arquitectura en sí de la pastelería, los moldes que aportan mucho a eso, a lo visual y demás. Y nada, y como le contaba, mi madre pastelera, quise ir para otros lados, diseño industrial y demás, para salir de esta divina profesión, que son nada, muchas horas de trabajo, muchas horas que uno ama y es una pasión, que no está mirando el reloj, pero demanda mucho tiempo. Entonces uno lo que hace es generar esas texturas y con el paso de los años es ir viendo todo lo que representa para un comensal y para la vida misma pastelera, lo que representa esas texturas y sentir eso en la boca. Yo siento, para colmo, que el postre también es lo último que uno percibe en una cena, en donde esté, en un almuerzo, en una gala, en un social, en lo que sea, es lo último que uno percibe. Entonces para mí es muy interesante poder generar esas expectativas y cubrirlas y decir, bueno, es lo que vinieron a buscar el cliente y lo que uno esperaba, ¿no? Esto lo voy a dejar en una heladera, ¿sí? Que tome un poco el brillo y después lo vamos a terminar. Es la misma que tenemos ahí. Lo que tiene esto de frutos rojos es como una textura, como le explicaba antes, tenemos cuatro texturas en un mismo plato. Entonces, cuando uno lo prueba, el cacao, estos nips de cacao que tiene como cinturón, llamémosle así, lo que hace es un amargor muy natural. Amo el cacao profundamente. El chocolate es una pasión también divina. Entonces, esos nips de cacao lo que van a aportar en el contraste con la acidez de los frutos rojos y las texturas es como también ayudar a limpiar un poco y aportar ese amargor del cacao que es increíble. ¿Cómo nace un postre de estos? O sea, ¿es algo que vos viste en algún lado y tuneaste, adaptaste un poco? ¿Fuiste experimentando? Sí, uno tiene grandes maestros, libros. Antes no existía internet, nada, era todo libro, que lleguen los libros, esperarlos y demás. Y uno tiene esa pasión de investigar con libros, las texturas, los aromas. Y lo que uno hace es eso, ir como puliendo. Muchas veces en una cocina, en el alma de la cocina, en el adentro, uno lo que va haciendo es ir probando las cartas, los menúes. Salen cosas riquísimas, cosas incomibles divinamente, pero uno creo que se trata de eso también, de ir uno experimentando con los equipos y demás para que vayan probando. Y la misma gente, por ahí lo que para uno es riquísimo, por ahí lo prueban cinco personas y dicen, el general dice que no gusta. Entonces, a veces, muchas veces pasa eso. Y muchas veces pasa
de que uno también quiere poner algo más en un producto y por ahí ese producto ya está 100% está perfecto, divino. Sí. Entonces, uno siempre le trata de buscar como una vuelta más y el producto ya está, no quiere ninguna vuelta más. Y lo prueba toda la gente y dice, tremendo producto, y uno trata siempre mentalmente de seguir como buscándole algo para ponerle y nada, y ya está. Y pasa muchas veces con muchos proyectos también de cada uno, que uno por ahí piensa algo y dice, bueno, quiero hacer esto, y al final nunca lo hace o quedó ahí en el tintero, quedó ese producto sin hacer. Y yo digo que siempre lo que son esas... Ahora le voy a mostrar esto, mi vida. Siempre lo que son esas cosas que quedan como latentes y nunca llegaron a cabo, hay que tener ese borrador ahí porque creo que en algún momento vuelven a surgir y nacen de vuelta. Creo que es muy importante en la gastronomía. Esto lo que les voy a mostrar acá es las texturas que tiene, ¿sí? No sé si lo llega a ver. Sí. ¿Sí? Tenemos texturas del dulce, la masa quebrada, esta trufa de chocolate y el cremoso ese de frambuesa que tiene la fruta ahí. No es pulpa mixeada, sino que me gusta hacer la fruta como natural y romper la estructura. Okay. Porque si la mixeo, nada, vaya un producto más industrializado. Entonces, por ahí lo interesante es jugar con esas texturas, como hablábamos antes. No sé si gusta un pedacito. Obvio. Le corto como una... ¿Hay forma de decir que no a esa oferta? Puede decir que no. Uno no, vio, estoy lo, a dieta, ni lo estoy cuidando. Es como, no importa la hora del forma día. De, probarlo. De decir que no, le voy a cortar una baby porción pastelera. La vamos a levantar ahí. Y, con una... ¿Y sos de comer dulces también? Yo amo lo dulce, sí. Ahí está, ¿ves? La mini porción ahí pastelera. Divina. La voy a poner acá en un platito para que desguste. La idea es esto de los cinco sentidos, eso que hablábamos, de jugar un poco con las texturas y jugar con eso, ¿no? Esto lo vamos a poner en frío. Muchas gracias. Entonces, nada, pruébelo con total confianza, ¿eh? La idea de eso es que tenga el crocante de la masa, que se sientan los frutos, el chocolate. Los nips, por ahí a mucha gente, el nips de cacao, a mucha gente por ahí le resulta como muy amargo, pero es el cacao en su máxima expresión, digamos. Es como, está buenísimo, está buenísimo. Se notan todos los layers, las capas. Las capas, sí. Distintas y contrastando. Esa, claro, tal cual. Es que la acidez se contraste un poco con lo dulce, del dulce de fruto. Y ahora tengo que pensar temas para preguntarte y poder comer esto entero. Totalmente. ¿No? Ahora tengo que hacer como un stand-up y seguir. Claro, y vos tenés que seguir. No, totalmente. Sigo comiendo después. Vamos a seguir con la de... ¿Cuál es el nombre de este postre? ¿Cómo lo titulás? Eso es como una... Nada, yo soy más de poner... No irme como fantasía divina, sino que le pongo frambuesas, chocolate con leche, almendras y nips. No es una nube de frambuesas volando sobre... Un algodón de frambuesa volando sobre un bosque. Okay. Claro. Es como más frambuesas, chocolate con leche, cacao... La poesía viene en el postre, no en el menú. Como que el que recibe eso, imagine lo que va a ver en esas texturas. Perfecto. Como darle solo el tip, el rótulo de lo que es cada producto en sí. Me encanta. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a seguir con esta divina de chocolate. Son muy distintas todas en sus presentaciones. Esta de chocolate también, como hablábamos antes, esa de frutos rojos. Esta de chocolate lo que tiene son diferentes texturas de chocolate. Desde una masa quebrada de chocolate con almendras. Después tiene una mezcla como de una crème brûlée de chocolate con sembrada con cacao, ¿sí? Okay. Para que tenga como tropezones ahí de cacao. Y después tiene un cremoso de chocolate con cítricos. Y alrededor esas perlitas que ven ahí son unas perlitas de cereal bañada en un chocolate que es como acaramelado. Entonces, nada, son muchas texturas. Lo acaramelado de esas perlitas es para contrastar un poco... El amargo de todo chocolate es amargo que tiene el postre, ¿no? Ahora, cada uno de estos postres tiene, por lo menos para mí que soy un burro haciendo esto, no, tiene por favor. Muchas horas de trabajo, ¿no? Y tiene muchas horas de previa mise en place y después de todo lo que es el ensamblado en sí, nada, lleva su tiempo porque la pastelería es muy así de pacientemente. Ahora, en una pastelería de hotel como la que liderás, hay una línea de producción. Hay una línea de producción, sí. Todos los ensamblados se van haciendo... Todo tiene su primera parte, segunda, tercera, o sea, todo es... O sea, hay un manual de procesos prácticamente. Sí, es como estandarizado para no empezar por el final, digamos, ¿no? Claro. Entonces es como primero fonzamos las masas, después hacemos la cocción. Pero también hay una mezcla porque uno ve esto y dice, esto es arte. Sí. Entonces, ¿es arte o fábrica? ¿Qué... No, es arte. Yo particularmente... Trabajo con productos, digamos, estacionales, ¿sí? Productos estacionales que lo que permiten también es eso, ¿no? Es tener un producto fresco y decir, bueno, o tengo productos de regiones que sé que van a ser frescos,
sin ningún problema. Entonces tengo esos productos que lo puedo utilizar todo el año o estacionalmente y realzar ese producto en sí con esa identidad. Que no sea un producto congelado, que no sea un producto que sea como que lo puedo tener 2 años congelado y lo puedo utilizar. Entonces pasa un poco por ahí. Este lo que vamos a hacer es un glaseado, hay un baño espejo negro que tiene este petit gâteau de chocolate. ¿Sí? Es un baño espejo negro que lo que vamos a hacer es nada, vibrar un poco para sacar el exceso. Si tiene aire, yo lo muevo un poquito para limpiar un poco ese chocolate en una rejilla. Muchos también lo pinchan, lo sumergen, pero bueno, cada chef tiene su librito, digo yo. Entonces está bueno por eso investigar y conocer. Nada, tuve referentes también de otras cocinas internacionales y tuve la suerte de poder trabajar junto a ellos como, nada, Oriol Balaguer, Bayur, Paco Torreblanca, que son en pastelería, son como referentes importantísimos. Y lo que tenemos es eso, ¿no? Es esa pastelería de base que uno dice que... Yo digo que nunca hay que perder la intención o como seguir capacitándose o seguir aprendiendo algo nuevo a diario, aunque sea lo más mínimo, pero seguir capacitándose desde un horno hasta lo que es un producto en sí. Entonces eso es muy interesante a la hora de poder conocer el producto, la materia prima. También está bueno de lo que es materia prima. Tuve la suerte de hacer la ruta del cacao en el Amazonas y demás. Uno que es apasionado del chocolate, a conocer todas las plantaciones vírgenes donde nace el chocolate para tal chocolate y demás. Y es una locura. Y eso después te puede inspirar también para crear algo. Claro, 100%, porque uno lo ve desde el alma pura, porque uno va a la planta, nada, toda la fermentación del cacao, cómo lo limpian, cómo se hacen los diferentes chocolates, o sea, es algo como que le abre mucho la cabeza al que ama estos productos, ¿no? Ahora vamos a cortar este chocolate, que era el que tenía una masa quebrada de base a cacao y almendras, después tiene esa brûlée de chocolate sembrada con nibs, y tiene un cremoso de chocolate arriba y las perlitas estas divinas que aportan como lo crocante. Lo importante también en las texturas de lo que es pastelería es, además de jugar con estas texturas, es saber también los tiempos de cocciones, es saber interpretar para que una masa quebrada no quede como una piedra, que no pierda mucha humedad, sino los tiempos justos. Este es el otro, mi amor, no sé si lo llegan a ver ahí, que tiene las texturas de la brûlée abajo, la masa quebrada. Importante también en esas masas es que cuando uno las hace, tener esos ángulos rectos, ¿sí? Hay unos ángulos rectos que es como que no quede mucha masa de panza. Esos son ahí siempre se acumula la masa. Totalmente. Son histerias pasteleras que uno va como incorporando. No, es que aparte que cuando uno lo come queda es demasiada masa. Es como... Claro, uno tiene mucha masa y no tiene relleno. Que el espesor de la masa vaya acorde a lo que es la tarta, ¿sí? Es como una histeria divina. Te imagino como jefe yendo con la regla y diciendo, te dije 2 milímetros y medio el espesor de la masa. Así es. ¿No? Sí. Bien. No con una regla, pero... Sí, cuando uno por ahí agarra este producto que lo hicieron para un postre de un evento, 2.000, 3.000, 100 personas, si uno lo corta, agarro al azar uno, lo corto y veo cómo está afonzado, si no, lo van a tener que hacer de vuelta. O sea, es divinamente... ¿Y la gente que trabaja con vos seguro aprende y se quiere ir corriendo después de trabajar con vos? No creo que aprende más de querer irse corriendo, pero creo que uno le siembra esa maña. Hay gente que la adapta como una cultura, y hay otros como que... Y ya que estamos así... Entre nosotros. ¿Qué opinas en general de los cocineros de esas cosas saladas, no? Hay, es como que son más desprolijos, no le interesa tanto... Como que y hay los cocineros... Nada, me reservo el derecho, pero nada, amamos a los cocineros. Es otra raza dentro de la gastronomía. Pero es verdad que no te dejaban entrar a la cocina, tenías que pedir permiso. He tenido momentos divinos de diálogos como para poder intercambiar opiniones con lo que es cocineros y cocinas. Ya casi 30 años en esta profesión, pero me tocaba pedir permiso para entrar en una cocina como pastelero o como chef pastelero. Y mismo cuando venía el cocinero a pastelería también, era como llegaba a la puerta y era como blindada, no podía pasar. Y por suerte ahora como que se fusionó un poco más todo. Seguimos como respetándonos como dos razas opuestas, pero nada, muchas cosas de cocina, muchas técnicas y muchas técnicas de lo que es pastelería también se fusionaron. Claro. Y eso es lo bueno, como poder compartir por ahí conocimientos o cosas que en pastelería se pueden aplicar muy bien y de la pastelería a cocina que pueden ir muy bien.
De hecho, creo que los emplatados en cocina se han mejorado. Yo le corté una porción acá para... ¿Es para mí eso? Hablo, totalmente. Usted va ahí probando... Terrible. A ver, voy a dejar un montón de platitos sí, acá, totalmente, ¿no? Muy bien. Va a sembrar de platitos. Pero la idea creo que lo que aportó pastelería a cocina, por ahí es eso de el concepto de los emplatados, por ahí un poco más prolijos. No era que no eran prolijos, pero por ahí lo que era la cocina en unos años... Y para vos, que me habías contado, perdón que te trate de vos, yo no, sé que, favor, que te gusta tratar de usted a los demás. Muy bien. Pero para vos que quisiste estudiar, me habías contado diseño industrial, arquitectura, sí. O sea, eso debe ser clave, ¿no? El tema de lo visual, lo estético, de, al recibir el plato, al entregarlo. ¿No? Yo creo que esto que hablamos antes de los cinco sentidos, el visual, a que le gusta el chocolate es como mi power, es muy chocolatosa, pero es como, yo digo siempre, como comer... Lo justo y necesario. Es como que hasta se siente el brillo que tiene. Se siente esa textura. Pero como hablábamos antes, creo que la pastelería también desde lo visual es bueno porque uno el primer concepto, la primera imagen que recibe es lo estético, digamos. Entonces, si uno recibe como revuelto, es como ya como que para. Entonces, en un producto de pastelería como un petit gâteau, como esto que estamos realizando ahora, desde la imagen creo que es muy bueno, lo que sí siempre tiene que acompañar el sabor. Claro. Porque hay muchas veces que es muy lindo y cuando uno lo prueba es pura gelatina. Sí. O sea. Sí, la gelatina es linda. Si le pones gelatina va a quedar lindo. Claro. Pero cuando uno se excede es como que lo tira contra una pared y rebota 50 veces. Pero pasa. Por eso es como que hay que saber medir, interpretar lo que es la pastelería en sí. En este lingote que vamos a ver ahora, es un lingote que tiene dos texturas también, de maracuyá, cítricos, de chocolate y naranjas. Y la idea también está bañado una vez y después le aplicamos un baño roger. Por eso yo digo siempre, y después le pongo una base bien finita, que es como muy delgada, de una masa quebrada. La masa quebrada lo que aporta siempre es la textura de masa. Lo importante de una masa quebrada, cuando uno las trabaja, es que siga siendo una masa quebrada. Muchas veces uno la deja en una heladera y demás y absorbe humedad y cuando uno la corta es como húmedo. Deja de ser crocante. Entonces, uno los puede trabajar congeladas, cocidas y aportan también esa misma textura. Pero esperamos un segundito, hago una pregunta importantísima. ¿Tenés tatuado dos batidores? Dos batidores, faltan más igual, ¿no? Pero tengo el de alambre tradicional, ¿sí? Y tengo el de la nona, acá el viejo batidor. Que literalmente era de la nona porque ahí... De la nona literal, ahí aprendiste a... Sí, totalmente, una pasión ahí de familiar. Pero es sí, el batidor viejo para zurdos. Me lo hice de este lado porque yo soy zurdo, entonces la perillita está para zurdos. Ese es la perillita para zurdos y bueno, el otro es el de alambre y faltan más batidores. Vamos a llenar las manos de batidores. De batidores, sí. Pero lo que le contaba antes, en este vamos a tener 12 glaseados, ¿sí? Un glaseado primero que va a ser el que cubra todo ese domo, todo ese lingote, que acá lo tenemos. En pastelería se utilizan mucho estos moldes de silicona, veo que son los que hermosean todo. Sí. Este es el lingote que tenemos acá, que vamos a bañar con ese glaseado. Acá lo que tengo es, esas dos texturas que le contaba antes, y siempre como, uno busca también prolijamente que no sea como un tsunami, sino que sea como estéticamente prolijo. Entonces tenemos la de choco con leche y naranja, y la de maracuyá, mandarina, es un cítrico con chocolate. Acá lo que voy a tener es, le vamos a hacer este glaseado por acá, ¿sí? Para que lo cubra. Inicialmente cuando uno baña con estos glaseados es... Voy a utilizar una rejilla para hacer cada glaseado, después los recupero todos. Yo soy partidario de utilizar estos glaseados de a uno e ir recuperándolos. Después yo limpio la base porque ahora va a entrar el otro glaseado que es el roger, ¿sí? Eso siempre lo que uno interpreta es, para bañar estos productos tiene que estar una piedra, de un abatidor, de un freezer, porque si no lo que nos va a pasar... es que no lo vamos a poder lograr que el producto se pueda napar, que se llama, o darle ese brillo directamente porque va a seguir fluyendo y va a empezar a ablandar la preparación si lo baño de una heladera. Sí o sí lo tengo que bañar desde un freezer. Esto es un roger. El roger es manteca de cacao, chocolate con leche y un praliné de frutos secos. Un praliné es un caramelo con frutos secos que se procesa, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es, a este que bañamos antes... Le vamos a poner, siempre hay que como ir limpiando, le vamos a poner este que bañamos, le vamos a cubrir la base, ¿sí? Con un roger, con un poquito de roger. Lo voy a poner acá,
cubrimos y levanto, ¿ves? Se le queda como esa pollerita de Roger. Ok. Que vamos a hacer, y esto lo voy a apoyar sobre la sablé. Ahí, divina. Perfecto. Entonces, eso con la temperatura que tiene, muchas gracias, con la temperatura que tiene el producto en sí, que está en un abatidor a menos 20, menos 30, dependiendo cada batidor, menos 40, lo que voy a lograr es, una vez que pierda esa temperatura, el cuchillo sale solo para arriba. Ok. ¿Sí? Porque si lo quiero mover ahora, yo lo puedo mover, sí, el roger se enfría enseguida, pero ve que está como agarrado. Sí. Cuando ya se pierda esa temperatura, ya está. El cuchillito sale solo. ¿Sí? Genial. Lo que voy a hacer ahora, para que lo vea también y deguste, en estos platitos divinos. Ah, me encanta. Es vamos a hacer un corte. Voy a ver si, hablando un poquito, puedo sacar el cuchillito este divino. Ahí está, mi amor, muy me bien. Me llama la atención, le pones chocolate a todo, ¿no? No, generalmente los baños, el chocolate es como una pasión mía, sí, que lo llevo pero, así en la sangre. Sí. Pero me gusta la combinación, como queda el chocolate con los cítricos, el chocolate con lo que es los frutos rojos. Dependiendo qué chocolate, en este caso es chocoleche, en el otro caso era todo choco amargo, el de frutos rojos era chocoleche y choco blanco. Era como, el chocolate para mí es una de las cosas en pastelería que se utiliza mucho. De hecho, lo que aporta el chocolate en sí, como tiene manteca de cacao en su estructura, lo que hace esa manteca de cacao es no tener que ponerle gelatina a los productos, y la manteca de cacao es lo que genera esa estructura en sí en el producto. Okay. Entonces muchas veces uno, para no poner gelatina, le pongo manteca de cacao, chocolate, para que, sí, le dé esa contención. Genial. ¿Sí? Y no coma un producto y se sienta como esa gelatina, como una gomita divina. Entonces uno lo trata de interpretar por ese lado. Después hay pastelero que aman la gelatina, sí, y sí, está con gelatina no hay ningún problema. No los vamos a juzgar. No los vamos a juzgar. No. Respetamos a todos los pasteleros. Esto entonces tenemos. Vamos a cortar esa. Esta la dejo acá. Voy a calentar un poquito. Siempre caliento los cuchillos para que se deslicen en la preparación. Okay. Si uno lo pone a temperatura ambiente, va como a arrastrar todo y estamos haciendo daño ahí al producto divinamente. Entonces esto lo cortamos ahí. Ahora le voy a mostrar para allá cómo queda. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos el domito ese divino, que lo tenemos por acá. Lo que tenemos es esa sablé, ahí. La sablé con el de maracuyá, con mandarina y demás. El roger, el otro baño. Le vamos a dar para que desguste así. Son como petit four, yo que no le estoy dando. No, está perfecto. Todo controlado. Pero básicamente tenemos esos productos así, que lo que uno siempre quiere darle a esto es como esa impronta de, muchas gracias, mi vida, esa impronta de esas texturas distintas que uno va jugando y viéndola. Acá lo que tengo es unos nibs de cacao, que es lo que pusimos en la anterior. ¿Qué es un nib? El nib de cacao es eso que yo le dije que era el cacao fermentado, sin la cascarilla, que es lo que lo recubre. Okay. Y lo que se hace es se muele. Ese cacao ya, el producto, el cacao puro, que está procesado sin la cascarilla, fermentado, se puede comer así, es el cacao en su máxima expresión. Entonces lo que uno hace es probarlo, pero si lo pruebas, muy amargo, pero muy amargo. Acostumbrado a lo que es, sería el chocolate puro, digamos. ¿Eso cómo estaba? ¿Se dejaba comer o...? No, se está dejando muy bien. Está buenísimo. Eran diferentes texturas, pero no hay problema. Después, lo que vamos a tener también acá, hicimos estos bombones, que son unos bombones de chocolate con leche. Para los bombones lo que uno le da como el arte, llamémosle, a los bombones, es manteca de cacao con colorantes liposolubles, que son los que se disuelven en materia grasa. Entonces, el chocolate, si uno lo trabaja con el templado y demás, hay que conocer cada chocolate, sea el blanco, el leche, lo que es el negro. Cada uno tiene sus diferentes temperaturas, sí. ¿Sí? Son como muy a respetar. Cada chocolate, cada marca y demás, tiene en su envase como la tabla de temperaturas. Okay. Y uno es como a respetar eso para templarlo, porque ¿qué pasa? Uno puede hacer un bombón y no se le despega del molde, o no pierde brillo nunca, o lo agarro y se me pega en la mano. Eso es cuando ya el chocolate, ya estamos en un mal templado y demás. Siempre hay pruebas anteriores, como mojar el chocolate, no sé, en una cucharita o en un papel manteca, y lo dejo a temperatura ambiente para que pierda el brillo. Si perdió el brillo, es que está bien hecho el templado, si no, lo perdimos. Acá lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Siempre lo que miro es que esté desmoldado, le vamos a dar unos golpes, a veces desmolda, si no, muchas veces uno, si el clima no es un clima para el chocolate, tiene que ser 20 grados, 21 grados, el clima ambiente, para conservarlo y para tenerlo. Si no es un clima agradable, no se va a desmoldar.
Ahora le vamos a dar unos golpecitos al molde. Ahí para que empiecen a desmoldar. Sí, empiezan a caer. Estos chocolates ahí. Algunos siempre son medio rebeldes. Pero los vamos golpeando. Ahí cayeron. ¿Sí? El molde tiene que quedar así. Perfecto. Limpio. ¿Para qué es esto? Para que yo pueda seguir sin limpiarlo. Seguir haciendo bombones. Y Gucho. Y estos son los bombones. Lo que vamos a hacer es, para este delivery, vamos a ponerlos en una cajita. Así que los vamos a poner ahí. Para que lleguen así como en óptimas condiciones. Genial. Vamos ahí poniéndolos. Ahora vamos a cortar uno también para que desguste. Tiene una ganache de chocolate blanco. Son como pequeños soldaditos. El chocolate también es como muy a tener en cuenta cuando uno hace un molde y demás. Lo que uno tiene que procurar es que no quede aire. Si yo veo como burbujas grandes, sí. Cuando uno hace el molde de chocolate lo vibra cuando lo llena para sacar el aire. Si yo veo burbujas grandes es como en el bombón algo ha pasado. Entonces siempre tengo que procurar tratar de vibrarlo bien para que no nos quede en aire. Este completamos la divina caja ahí. Perfecto. ¿Sí? Para después cerrarla y ponerla. Le voy a cortar uno. Dale. Le voy a agarrar un platito ahí. A ver. Muy bien. Acá tengo uno, ¿eh? Sí. Dale. Muy bien. Sí. Le voy a agarrar uno para cortar. Este también, este es choco leche. Lo importante de un bombón, no sé si lo ve, pero la coquilla, que es lo que se llama del chocolate, tiene que ser como fina, como para contener el relleno. Lo mismo que me decías con la otra masa, ¿no? O sea, que la sable, como la sable, que en ningún lugar se haga gruesita. Tal cual, es un espesor de 3 milímetros aproximadamente. Okay. Dependiendo si es una tarta grande o chiquita, va variando. Pero generalmente en el bombón, que tiene que contener el relleno, y nada más. Muchas veces queda muy grueso, y mismo en boca, cuando uno lo quiere romper, es como que le cuesta, ¿vio? Como está muy grueso. Pero bueno, ve ahí que es como nada, una contención. Me tengo que comer uno, sí, ¿no? Sí, se tiene que comer uno. No hay otra chance. Vamos a limpiar acá. Pero lo que tiene que ver en los chocolates es eso. Dependiendo qué chocolate sea, los rellenos y demás, es lo que vamos a ir haciendo. ¿Cómo? ¿A dónde? A ver, una pregunta, no sé si tenés una respuesta, ¿no? Pero ¿a dónde te imaginás que va la pastelería a largo plazo, ¿no? A 10 años. O sea, viendo lo que, digamos, cambió mucho esta década. Sí, años. Cambió mucho, pero también es como que ahora actualmente está volviendo a los principios y demás, está volviendo mucho a, no sé, a masas hojaldradas, a darle mucha importancia a la vinoacería, que es la parte de panadería, lo que es todo eso, pero está volviendo también a lo que es las bases. Eso también es importante, creo que en las bases, a mí me gusta cuando viajo también por el país, entrar en los pueblitos. Y vio en esos restaurantes de pueblo y demás, como entrar, puede ver la cocina, a ver qué carta tienen, los productos. Y haces eso, vas a un restaurante y dices, hola, yo soy pastelero. Sí, y hablo con la. Si se puede entrar a la cocina. Muchas veces son familias, vio que claro. En el interior es como si se puede entrar a ver la cocina o con qué productos trabajan de la zona. Entonces uno de esa forma empieza a conocer el país y ver qué productos están por zona, sea el norte, el sur, el centro y demás, y creo que es muy importante a esto que hablábamos de a la hora de generar una carta o generar un, no sé, un postre para la familia, dependiendo en dónde estás geográficamente, trabajar con esos productos más nobles que son los que están en estación. Bien. Y por eso está bueno hablar, nada, tomar un café, hablar con el que está en la cocina y decirle, bueno. Y me decías entonces, ahora hay como una vuelta a lo básico, ¿no? Al ABC, a las raíces, pero también está lo moderno, así como esto que hicimos hoy, que es como cuidar el producto. Yo trato en lo que es la que probó de chocolate y demás, que no sea un producto que sea como muy manoseado en el proceso. Como que uno diga, bueno, pasó por 10 procesos antes de llegar a eso. Como nada, hacer un producto como una crème brûlée, algo clásico, buscarle la vuelta tunearla un poquito. Una identidad, tal cual, que tenga una identidad con algún perfume, con algún aroma, infusionándola. Desde lo que es aromática, la puedo infusionar con tomillo, con alguna aromática. Sí. Que ahí la gente ya es más, claro, ahí es más en el general. La gente por ahí cuando uno le presenta un postre y sale a la mesa a explicarlo en una degustación, en algo, y le explica, bueno, tiene tomillo y como y que el 90% es como que, sí, como que ya le, o le hace cara, vio, como que le hace cara de no sé si probarlo o no, pero creo que es interesante eso también, de explicarle el porqué y cómo se llevan esos dos productos. No había tomillo en ninguno de estos, ¿no? No había tomillo, bueno, tenía, no había por ahí, pero era, no, le puse cítricos como mandarina, maracuyá, tenía varios cítricos. Pero traté como de mantener el estándar pastelero. Igual un día quiero probarlo. No sabía que era que probaba, pero bueno. Fantástico, Gustavo. Ahora viene la parte más artística, más creativa.
para el arquitecto que llevas dentro. Así sí. Que a emplatar, por favor. Muy bien. Yo, como bien comenté, soy más del lado minimalista, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner estos productos así, que se luzcan por sí solos, con esa identidad, así como piezas únicas pasteleras. ¿Y le pondrías una iluminación especial así a productos tan brillantes con tanta... para que no, reflejen? Generalmente, básicamente, que se luzcan ahí. El brillo, digamos, tienen brillo propio. Claro, no, no, sí. Que lo veo, está pero buenísimo. Lo que podemos poner acá es la cajita que tenemos acá con los bombones, que después la vamos a cerrar y va con el delivery. Perfecto. Vamos a decorar un poco esta torta de la que es la de frutos rojos. Le vamos a poner algunas frutillas, algunos frutos rojos ahí. Apenitas, vamos a ponerle ahí unas cositas. Tenemos unas limas, hay unos arándanos frescos. Entonces vamos a poner un poquito de estos frutos rojos. Unas rodajitas de estas frutillas que pusimos ahí, que las cortamos así en láminas. Las vamos a apoyar así por ahí. Un poquito de frutillas. Ahí tenemos unos gajitos de lima, unas groselias también, están por ahí, las ponemos ahí. Y esto es para saber que la torta tiene también algo de cítricos, de frutos rojos, okay. Como para que el que uno lo ve ahí, uno interpreta que algo de lo que siempre se decora arriba tiene la torta. Bien. Vamos a rallar un poquito de lima, una ralladura de lima por arriba. También que le va a aportar ahí frescor y demás. Vamos a hacer que caiga ahí un poquito en lo blanco por afuera. Y al chocolate a mí me gusta ponerle un poco de sal marina. Ok. Porque lo que hace la sal es realza un poco todo lo que es, potencia más el chocolate. Con el chocolate va muy bien todo lo picante, la sal. Entonces le vamos a tirar en ese divino brillo un poquito de esta sal marina por arriba. Sí. Que quede ahí. Como unos cristales de sal que quedan muy bien para el chocolate. El otro es el de cítricos. Estos divinos son los bombones de No los tocamos ni locos, ¿no? Tienen demasiado lindo. Sí, podemos poner acá si quiere. Ahí ponemos como uno arriba para que se vea. Pero tiene un relleno de lima también, así que está bueno por ahí eso ahí. Me encanta. Fantástico. Ahora falta, si no es una obra de arte, si no está firmada. Muy bien, le vendemos un autógrafo. Digamos. Un autógrafo con la mano izquierda, por favor, hacelo. Sí, por favor. Por favor. Somos de esos, dijo. Del somos equipo. De esos, sí, excelente. Qué feo pasar la mano arriba cuando uno va escribiendo, ¿no? Sí. Las veces que nos habrá pasado. Nos habrá pasado ir arrastrando. Sí, me encantó. Pero nada. Buenísimo. Un placer. Y ahora el mega desafío, el cliente está esperando, busco la caja. Por favor, a llevar. Acá está. Se siente el aroma de las frutas, todo. Bombones bien. Por ahí. Dame el libro primero. Así sí, también. Acá tenemos el libro. Este es tu libro. Mío. Este es mi libro divino. Genial. Me encanta. Pastelería Urbana va como souvenir, un bonus track de la caja. Mi amor. Feliz, van a estar. Buenísimo. Acá tenemos los dos petit gâteaux, chocolate. Fantástico. Y ¿sí? Ya estamos, guardamos acá. Ya estamos con todo. Ya puse todo yo. Excelente. Un solo detalle más. Necesito un autógrafo acá de autenticidad. Ah, perfecto. Con este otro marcador ahora. Ah, perfecto, muy bien. Por favor. Le vamos a poner autógrafo acá. Muy bien. Ahí vamos. Buenísimo, Gustavo. Me encantó todo. Felicitaciones. Por favor. Me la llevo. Muchas gracias. Allá va. Nos vemos. Hola, ¿sabías que vos también podés ser parte de la experiencia Rational? Te invito a descubrir lo fácil que es producir platos siempre iguales, generar nuevos ahorros en la cocina y reducir mermas. Operado de forma simple y ocupando apenas una fracción del espacio que utiliza una cocina tradicional. Regístrate en el link que aparece en la descripción y participá en forma gratuita de tu propia experiencia Rational. ¡Te esperamos! ¡Llegó la caja! ¡Qué alegría! ¡Gracias, chef! Un petit gâteau, todo de chocolate, otro con textura de frutos rojos, otro de cítricos y chocolate con leche y unos bombones de lima increíbles.